Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan. Hola, buenas noches. Noches, sí, le escuchamos, ingeniera. Muy amable, gracias, les agradezco. Muy bien, Irene, sean bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Este día estamos en nuestra segunda clase, la cual vamos a aprender a poder trabajar este día lo que son las funciones lógicas de Excel. Voy a tratar de poderles explicar con diferentes ejercicios los diferentes escenarios con los cuales nosotros podemos trabajar la función SI, que es una función muy utilizada dentro de lo que es Excel. Quiero pasar a compartirles lo que sería nuestra aula virtual. Es importante que ustedes vayan ingresando a las actividades que se encuentran en ella. Este día he estado viendo el progreso que ustedes ya tuvieron del día de ayer ahora. Ya algunos ya han iniciado su participación, pero recordarles también que es importante que vayamos trabajando. Nuevamente, ustedes tienen una ventaja, ya que la semana va a estar finalizando hasta el día lunes. Quiere decir que ustedes van a tener todavía el fin de semana, o sea, 2 días más, para poderse poner al día con todas las actividades. O sea, que van a tener el fin de semana para poder trabajar las actividades dentro de lo que es el aula virtual. Y así ya el día lunes ustedes ya han realizado todas las actividades. Finalizamos sección 1 y ya el día martes iniciamos con lo que sería sección 2. Entonces, esa ventaja traten de aprovecharla para que sí vayan finalizando con las actividades dentro de lo que sería el aula virtual, trabajando cada una de las secciones o según como ustedes quieran. Recordarles que en el aula virtual, por eso está indicado que las 4 secciones estén habilitadas desde que ustedes ingresan a lo que es el curso, para que no tengan ningún problema que no lo he trabajado porque no está habilitado. No es así. Desde el momento que ustedes ingresan, las actividades ya están en vista de ustedes para que puedan ir viendo los temas que vamos a ir viendo cada día. También es para mí importante para este curso que ustedes vayan viendo el material de apoyo, los videos que se encuentran dentro del aula virtual. Eso les va a ayudar un poco a que cuando lean la teoría también comprendan mejor en la parte práctica. Y ya cuando ustedes vengan a lo que es la clase síncrona, ya ustedes ya vienen sabedores un poco de lo que vamos a ver, y de esa manera ustedes siempre van a seguir viendo como diferentes formas en las cuales vamos a ir trabajando cada una de las secciones y de los temas que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Paso a compartirles en pantalla el tema que vamos a ver este día. Nos toca trabajar la función SI, que es una función lógica donde vamos a obtener un resultado verdadero o falso. En su momento, esa palabra puede cambiar en cualquier momento. En vez de decir verdadero, poder crear una operación, poder crear otro texto, poder, en este caso, colocar solamente la palabra SI. Y en falso, igualmente, nosotros podemos crear cualquier acción. No requerimos solamente de la palabra falso. Esa es la que trae por defecto el programa o en este caso la función, para que nosotros tengamos ya sea un verdadero y falso. Pero van a ir viendo cómo vamos a ir realizando cambios entre lo que sería verdadero y en este caso lo que es falso. Igualmente tenemos ya el foro de discusión de la clase que corresponde a este día, que es número 2. La pregunta de este día dice: ¿cuál es la sintaxis o argumento que conforma la función SI en Excel? Ya el día de ayer estuvimos trabajando qué es una sintaxis. Les hice ver la importancia cuando trabajamos una función en la cual nosotros debemos de ver qué es lo que nos está pidiendo. Ahora van a ver algo muy diferente en la sintaxis cuando ya nosotros estemos ejecutando lo que sería esta función dentro de lo que es una celda. Entonces, espero la participación de cada uno de ustedes dentro de lo que son los foros que se encuentran dentro del aula virtual. Si usted quiere participar los foros hasta el día viernes, el día sábado y domingo, está bien. Lo importante es que su participación se encuentre dentro de lo que es el aula virtual. Nuevamente voy a compartirles mi presentación. Quiero desde ya decirles, aquí en mi casa está cayendo una tormenta bastante fuerte, ya que tengo el silenciador, ustedes no escuchan, pero quiero pedirles que si se llegara a ir en mi casa la energía, yo quiero que se mantengan ustedes acá en sesión, que yo en lo que pueda, ya tengo acá mi celular a la mano para poderme conectar, si es posible, por medio de mis datos. Pero pedirles el favor de que si llegara a suceder que se va la corriente aquí en mi casa por la tormenta, entonces ustedes manténganse en línea, que yo voy a tratar lo posible de poderme conectar lo más pronto. Muy bien, miren, como siempre voy a presentar lo que sería mi agenda, voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar en este caso su micrófono, puedan levantar su mano virtual o puedan en este caso contestarme por medio del chat. Alejandra María Escamilla. Edlin Viera Flores. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. José Lino Larios. Gracias, José. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Judith. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, Leslie, muy amable. Mary de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Ricardo Alcida Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Presente. Gracias. Jennifer Arely Cárcamo. Gracias, Jennifer. Solo déjenme acá contar. Muy bien. Ahora sí, voy a presentar la agenda de este día. Como siempre voy a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar lo que serían diferentes ejercicios y al final recordarles siempre nuestro foro de pregunta que se encuentra dentro de lo que es el aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan y utilicen la función SI para evaluar una condición como falsa o en este caso verdadera dentro de lo que sería una celda. Vamos a iniciar con la parte de lo que sería, como siempre, la parte de la teoría. Permítanme. Muy bien, miren, la función que vamos a ver este día es una función lógica. Por ser una función lógica, ella comprende que nosotros podemos llegar a tener como un resultado, ya sea en este caso verdadera o falsa en su momento. Entonces, la interrogante es, ¿qué es una función lógica? Y en este caso, ¿cuál es la utilidad? Cuando hablamos de funciones lógicas dentro de Excel, son aquellas que nos hacen una comparación para que nosotros podamos obtener un resultado. Por ejemplo, Yo puedo tener una lista de estudiantes y yo quiero saber cuáles son los alumnos que han aprobado y cuáles son los alumnos que han reprobado. Yo puedo tener una interrogante donde le puedo decir a Excel que todas las personas que cumplan, por ejemplo, que sean mayores de 18 años, que coloque sí tiene más de 18 años o que coloque no, no tiene todavía los 18 años. Todo ello es una función lógica dentro de Excel porque en su momento él va a tirar, en este caso va a arrojar lo que sería un resultado, ya sea verdadero o falso. Yo no voy a saber en su momento. Voy a dejar que la función, en este caso, realice la acción para poder obtener el resultado. La utilidad es que nos hace más eficaz la parte de lo que son las funciones lógicas de Excel. En su momento yo quiero, además de poder saber cuántos han aprobado y cuántos reprobados, también tengo una función que se llama Contar.Si, que me va a ayudar a poder saber cuántos han salido aprobados y cuántos han salido reprobados. Siendo siempre una función lógica dentro de Excel, me ayuda a poder obtener un resultado más rápido al momento, en este caso que yo de repente tengo que 200 datos, empezar a contar cuáles han sido aprobados y reprobados me llevaría mucho tiempo. Sé que la función me dio su resultado, pero igualmente necesito algo que me ayude a poder realizar un conteo, en este caso, más rápido. La función lógica sí, dice que en Excel lo que hace es que comprueba si se cumple una prueba lógica que le especificamos. Devuelve un valor si esa prueba es verdadera y otra si es falsa. Quiero comentarles desde ya que dentro de esta función nosotros podemos trabajar lo llamado anidado. ¿Y por qué se le llama en este caso anidado? Porque dice Excel que nosotros podemos crear hasta 64 anidaciones dentro de una celda para poder obtener un resultado. Ya el día de mañana vamos a estar viendo la función SI en su forma de anidación para que ustedes puedan comprender otra forma de poder utilizar en este caso esta función. Para poder trabajar la función SI, debemos de comprender la sintaxis. Dice que vamos a igualar, colocamos la función SI y en este caso vamos a buscar la celda donde vamos a encontrar nuestra prueba lógica, nuestro valor SI, que en este caso va a comprender verdadero, y nuestro valor SI, que en este caso va a ser lo que va a aparecer como falso. Dice que prueba lógica es la expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. Y valor SI verdadero es el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadera. Valor SI falso dice que es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación en este caso es falso. Dentro de la función SI, este cuadro es importante que ustedes se lo aprendan, lo reconozcan, lo ejecuten dentro de lo que es esta función. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos que en la sintaxis con la que nosotros trabajamos, porque me está diciendo que es sí, prueba lógica, verdadera y falsa, es la única forma en la cual podemos utilizar esta función. Pero quiero comentarles que la función sí tiene tres argumentos y descripción para poderla trabajar. Número 1, la prueba lógica. Dice que es en cualquier expresión que puede evaluarse como verdadero o falso. Valor sí verdadero, que es el resultado que se devolverá si la prueba lógica es verdadera. Y valor sí falso, si es el resultado que se devolverá si la prueba lógica es falso. En su momento, cuando nosotros tenemos, en este caso, un solo resultado que necesitamos con la función sí, en ella nosotros podemos emplear, que es más común utilizar la función sí como valor sí verdadero, porque nosotros al ver los, en este caso el resultado que nosotros queremos obtener, podemos visualizar que en esa celda nos va a arrojar lo que necesitamos. Entonces, esas serían como las dos formas en las cuales nosotros podemos utilizar lo que sería esa función. También es importante que, permítanme un momento. ¿Me escuchan? Hola. Sí, ingeniero. Miren, las disculpas, créanme que aquí está cayendo una tormenta horrible y se empezó a meter el agua acá, pero yo creo que ya también voy a dejar de compartir porque esto se me... Pero ahora sí creo que... Ay, qué horrible esto cuando llueve fuerte. Muy bien, entonces, como les explicaba, acá ya para poder ir finalizando, la función SI permite evaluar una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera y otra, en este caso, si es falsa. Nos vamos a ir en este momento a compartir lo que sería el libro de Excel. Vamos a iniciar acá con diferentes ejercicios desde una forma básica. Después nos vamos a ir ya un poco complicados para que ustedes puedan comprender las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar esta función. No es solamente que nosotros podamos colocar una acción de verdadero y falso, sino que también ustedes puedan encontrar esa lógica para que ya el día de mañana, cuando busquemos la función anidado, ustedes puedan ver la diferencia de cómo poder, en este caso, utilizar la función. Por eso ese cuadro que les mencionaba, donde tengo el sí verdadero y puedo tener solamente el sí falso, es importante, porque ya cuando creamos una anidación, es ahí donde nosotros reconocemos en qué momento vamos colocando sí verdadero, todas las pruebas lógicas sí verdaderos, y al final puede ir las dos, una verdadera y en este caso una falsa. Ahora bien, fíjense acá, miren, dice el primer ejercicio, escriba una función que entregue la palabra hola si en la celda hay un 1, o la palabra adiós si hay otro número distinto, trabaje en la celda D7. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a igualar, voy a colocar en este caso la función sí, y lo primero que debo de buscar es cuál va a ser mi prueba lógica. Si ustedes visualizan acá, la sintaxis ya está puesta desde el momento que yo doy doble clic a la función. Y acá, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a ir a seleccionar esta celda. Las pruebas lógicas pueden ser sumatorias, operadores lógicos, donde puedo colocar en este caso mayor o igual, si así lo requiere, menor o igual, o también lo que sería el operador igual para poder obtener. Perdón. Ay, no. Hoy sí, miren, pido las disculpas del caso, ya les había dicho que estaba cayendo una tormenta bastante fuerte aquí y se me fue la corriente. Muy bien, voy a continuar acá. Hoy quiero pedirles de su tiempo, vamos a tardarnos un poquito más para poder finalizar la clase completa. Tal vez les voy a robar unos 10 minutos adicionales, pero es importante que podamos finalizar lo que sería el tema de este día. Nuevamente, las disculpas del caso, pero con esto pues no podemos hacer nada. Muy bien, miren, les mencionaba acá que para poder crear lo que sería esta función, yo voy a colocar lo que sería así, Y mi prueba lógica en este caso va a ser esta celda, porque B7, porque ahí se encuentran en este caso los valores numéricos para que cuando yo arrastre hacia abajo, él busque la opción en este caso de verdadero y falso. Para eso yo le voy a decir que esa celda tiene que ser igual a 1. Si esa celda cumple lo que sería que esa celda, si contiene un 1, yo voy a colocar entre comillas. ¿Por qué voy a colocar entre comillas? Porque dice la teoría que todo texto y todo operador lógico debe de estar por medio de comillas cerradas, abiertas y cerradas, para que se cumpla en este caso la acción. Entonces, ¿qué le voy a decir acá? Si eso es verdadero, entonces yo voy a digitar acá la palabra hola. Y si no cumple en la celda el valor número 1, entonces nuevamente vuelvo a abrir comillas y que diga adiós. Cierro mis comillas, en este caso cierro mi paréntesis al darle enter, automáticamente voy a subir y voy a desplazar hacia abajo. Y quiero que por favor puedan observar que toda aquella celda que contiene el valor de 1 contiene la opción de verdadero, que es la palabra en este caso hola. Toda aquella celda que contiene el valor 1 automáticamente realiza lo que sería la opción de verdadero. Todos aquellos que no cumplen, se coloca en este caso la palabra adiós. ¿Qué sucede si yo en este momento dentro de la celda B7 coloco el valor 1? Va a aparecer en la función verdadero. ¿Por qué? Nosotros hacemos selecciones de rango de celda, porque eso es lo que va a ayudar a que cuando yo desplace automáticamente para abajo, yo pueda obtener el resultado que yo quiero. Voy a irme para el segundo ejercicio antes de hacerles la consulta. Dice, escriba una función que entregue la palabra positivo si en la celda hay un número mayor o igual a 5 y la palabra negativo si hay un número menor. Trabajé en la celda de 7. Quiero que vean acá una diferencia en la cual nosotros podemos trabajar dentro de Excel. ¿Qué pasa cuando nosotros podemos colocar lo que es un operador lógico dentro de lo que sería el argumento que me está pidiendo? Nuevamente voy a igualar, voy a colocar lo que sería la función SI y mi prueba lógica nuevamente va a ser la celda que se encuentra al lado izquierdo. Ahora, ¿qué debo de colocarle? Le debo de decir que este valor numérico tiene que ser mayor o igual que 5. Si él cumple, y quiero que se den cuenta que cuando nosotros estamos creando una prueba lógica, no voy a colocar nada entre comillas, sino que de una sola vez la prueba lógica es esta completa. B7 es mayor o igual que en este caso que 5. Si cumple, entonces, entre comillas, voy a colocar la palabra positivo, voy a colocar punto y coma para mi separación, porque nuevamente les vuelvo a explicar, en la sintaxis aparece la separación con la que voy a trabajar. Si ella no lo cumple, entonces que aparezca la palabra negativo. Voy a cerrar en este caso mis comillas y mi paréntesis, al darle enter, automáticamente al desplazar para abajo, todos aquellos valores que sean mayores o igual que 5, él va a colocar en este caso la palabra positivo. ¿Qué pasa si acá en vez de 5 coloco 4? Automáticamente va a aparecer lo que sería negativo. Entonces quiero que puedan observar ustedes acá que yo tengo lo que sería positivo para que aparezca como verdadero y en este caso la palabra negativo para que aparezca cuando sea falso. Cuando estamos trabajando una función lógica, nosotros debemos de colocar lo que va a ser verdadero y lo que va a ser falso para que así nosotros podamos obtener el resultado que queremos. ¿Queda claro estos dos ejercicios que les acabo de mostrar o tienen alguna consulta? Hola. Solo una consulta, Inge. Sí, dígame. En el caso para escribir lo que es el mayor o igual, así que estoy viendo aquí en mi tecladito y no lo encuentro. Fíjese que hay diferentes formas en las cuales ustedes lo pueden encontrar. Por ejemplo, en mi teclado yo lo hago con la tecla que se encuentra a la par de Shift, porque la tecla que yo tengo a la par de Shift tiene mayor y menor. Ajá. Pero también, si usted, su teclado tiene también teclado numérico, las combinaciones al 62 es para mayor y al 60 es para menor. Si yo coloco dentro de la celda al 62, me va a arrojar en este caso mayor. Y si yo coloco al 60, me va a arrojar menor. Entonces, si no tenemos la tecla indicativa que tenga mayor o menor, entonces lo hacemos con las combinaciones de teclas. Al, en este caso, 62 para mayor y al 60 para menor. Ok, gracias. Con gusto. Muy bien, miren, entonces ahora vamos a otro ejercicio. Quiero decirles que dentro de estas funciones se utilizan mucho las funciones cuando vamos a evaluar, por ejemplo, promedios de estudiantes. ¿Se recuerdan que el día de ayer estuvimos realizando este ejercicio donde teníamos una nota promedio por estar viendo la función promedio? ¿Qué pasa si yo quiero evaluar? Y acá dice, mire, con la función SI colocar aprobado y reprobado, en este caso verdadero y falso, si la nota es mayor o igual que 5. ¿Qué voy a hacer acá? Voy a igualar, voy a colocar en este caso la función SI y la celda, o en este caso mi prueba lógica va a ser la nota promedio. Ah, entonces quiere decir que nosotros también podemos utilizar una celda que contenga ya una función y poderla utilizar como una prueba lógica. No debe de ser solamente lo que es un valor numérico, sino que también puede contener lo que es una función dentro de esa celda y aún así nosotros vamos a poder evaluar. Entonces, acá mi sintaxis va a ser, si F2 es en este caso mayor o igual que 5, punto y coma, voy a abrir comillas porque voy a colocar texto, entonces va a indicar aprobado. Voy a cerrar mis comillas, coloco punto y coma para hacer la separación y empezar a trabajar falso. Nuevamente comillas y voy a colocar en este caso reprobado. Cierro nuevamente mis comillas. Quiero invitarlos siempre a que puedan ir cerrando el paréntesis. Y en este caso cuando yo dé enter, quiero que puedan observar que al desplazar hacia abajo, yo puedo visualizar lo que serían los reprobados y en este caso los aprobados. Perdón que acá coloqué aprobados y reprobados. Ahí está. Ahora sí voy a desplazar para abajo. Se están dando cuenta que acá tengo formato, en este caso condicional. Se recuerdan que eso ya lo vimos, la parte de formato condicional. Pueda suceder que no quiera agregar una función adicional para poder contar, sino que puedo colocar también un formato condicional en el cual todo aquello que sea, en este caso, aprobado, me lo va a colocar con el color que yo desee, en este caso, de fuente. Y si ustedes ven, todos los que son reprobados no se marca ningún color. Entonces, quiere decir que aquí automáticamente podemos observar que hay dos estudiantes que han reprobado lo que sería su promedio, ya que tienen 3.5 y en este caso 2.8. Esto es cuando nosotros estamos utilizando texto dentro de la función, pero puede suceder en este caso que no sea texto lo que queremos, sino que podamos dentro de lo que es acción verdadero y falso, poder utilizar lo que son valores numéricos. Entre más nosotros pensemos cómo queremos esa prueba lógica dentro de la función, vamos a llegar a poder obtener el resultado que nosotros queremos. Quiero que se fijen acá, miren. Dice, si el vendedor vendió más de 1000, que gane el doble. Este sería, mi prueba lógica es si el vendedor vendió más de 1000. Mi verdadero va a ser que gane el doble. Y mi falso es si vendió menos que lo deje igual. Quiero que puedan leer el contexto donde hemos analizado las tres acciones que necesitamos. Prueba lógica, valor verdadero y en este caso valor falso. Quiero que identifiquen que dentro de las celdas tenemos vendedor, tenemos en este caso ventas y tenemos lo que sería sueldo. Para poder utilizar lo que sería una función, les comenté al inicio que ya sea que yo quiera buscar verdadero y falso, lo puedo colocar como texto, puedo colocar en este caso un operador o puedo colocar lo que sería una función. Cuando utilizamos operadores no es necesario colocar comillas. Cuando buscamos prueba lógica o en este caso operadores lógicos sí debemos de utilizar comillas. Si utilizamos texto debemos de utilizar comillas. Si utilizamos función no debemos de utilizar en este caso comillas en ningún momento. Solamente hacer la separación con punto y coma para poder obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, fíjense, miren, acá voy a igualar y en este momento yo le voy a decir cuál sería para ustedes la referencia de celda que debería en este caso de seleccionar en este momento. ¿Cuál consideran ustedes que sería la celda si el vendedor vendió más de 1000? ¿Cuál consideran que sería la celda que debo en este caso utilizar? B4. Exacto. Entonces, miren, voy a seleccionar B4. ¿Y qué le voy a decir? De una sola vez le voy a decir que si B4 es mayor que 1000, no me está diciendo mayor o igual, me está diciendo más de 1000. Entonces, acá solo debo de colocar el operador lógico mayor. Si se cumple, en este caso, esta acción, dice que gane el doble. Entonces, me voy a referir en este momento al sueldo. ¿Y qué operación creen que voy a realizar en este momento? Suma, multiplicación, división. ¿Qué creen que voy a utilizar en este momento? De operador. Exacto. Entonces, como verdadero dice que gana el doble, entonces voy a multiplicarlo por 2. Si eso se cumple, si eso no se cumple, como falso dice que lo deje igual. Entonces, acá, para no colocar lo que sería un valor numérico, voy a colocar el sueldo. Quiere decir que si no, va a colocar el sueldo que se encuentre en la referencia de la celda que he colocado en este momento. Fíjense ahora cómo se acorta lo que sería la función SI. Perdón, miren que acá no coloqué SI. Perdón, acá. Sería SI, me va a abrir en este caso el paréntesis, ahora sí. Si la función SI, mi prueba lógica va a ser que B4 sea mayor que 1000. Si ella cumple, C4 lo va a multiplicar por 2, o sea, el sueldo lo va a multiplicar por 2. Y si no, va a dejar el sueldo igual. Voy a cerrar mi paréntesis y voy a dar Enter. Y quiero que vean que igualmente podemos tener resultados numéricos. Analicemos acá el ejercicio. Si en este caso su venta no es mayor que 1000, pero esta sí, miren, José Fuentes. Él gana 140,000, ahora va a ganar 280,000. Sergio Lagos tiene 1,500 de venta. Su sueldo en este caso es de 80,000, él va a ganar 160,000. Él no cumple, su sueldo sigue siendo igual. Él tiene de venta 10,000, en este caso él gana 85,000 y ahora va a ganar 170,000. Quiero que vean que aún así, obteniendo un valor numérico y dentro de la celda, nosotros hemos colocado un operador aritmético, nosotros vamos a obtener siempre lo que es un resultado. Les estoy enseñando diferentes escenarios para que ustedes puedan visualizar en qué momento podemos utilizar tanto el verdadero como falso de diferentes formas. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Recordarles que en la barra de fórmulas siguen visualizándose la sintaxis que he utilizado donde estoy obteniendo este resultado. ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Está claro. Bien, para los demás, ¿ha quedado claro o tienen alguna consulta? Gracias, Edwin. Muy bien, miren, voy a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Voy a acá agrandar un poco. Dice, miren, en la columna resultados aparecerá muy bien si el rendimiento es mayor o igual a 70% y no aprobó en caso, en este caso contrario. Acá hay algo importante. Muchas veces la referencia del texto que nosotros tenemos puede llegar a ser parecido, por ejemplo, a la primera celda que yo tengo acá de rendimiento. Hay que tener mucho cuidado si nosotros queremos hacer relevancia cuando trabajemos la lógica con la misma celda. Porque puede suceder que Juan cambie el rendimiento y aún así, pensando nosotros que tenemos el resultado correcto, no va a ser igual. Entonces, cuando nosotros tenemos un valor numérico, que en este caso es un porcentaje, esto es un valor constante, así se le llama en Excel. Y por ser un valor constante se debe de colocar. Yo voy a seleccionar la celda porque desde ahí él va a buscar la prueba lógica. Pero no por tener también la referencia del 70%, usted vaya a cometer el error que debe de ser igual, por ejemplo, a esa celda, como el ejercicio que hicimos anterior. Porque si no podemos llegar a cometer un error en que el ejercicio de repente puede ser malo, porque mi compañero se equivocó y ya Juan ya no tiene el 70, sino que tiene el 75. Entonces, cuando nosotros tengamos una referencia de un valor que es igual a la prueba lógica que vamos a hacer, olvidemos que podemos seleccionar esa celda. Debemos de colocar el valor constante porque ese es el que nos han dado. Entonces, ahora voy a igualar, voy a colocar en este caso la función SI. Y ahora sí, miren, mi prueba lógica dice que esta celda debe de ser mayor o igual y debo de colocar en este caso el 70%. Lo que les acabo de explicar. Si él cumple, voy a colocar punto y coma, voy a abrir comillas y voy a colocar la palabra muy bien. Si no cumple el rendimiento, entonces voy a colocar no aprobó. Voy a cerrar mis comillas, voy a cerrar en este caso mi paréntesis. Es casi similar a los ejercicios que acabamos de ver, pero acá a lo que va enfocado es que podemos llegar a tener un mismo valor de una coincidencia que esté en la primera celda. Y no vamos a cometer el error de colocar igual a la misma celda porque ahí puede cambiar. Si tenemos una referencia de un valor que debemos de colocar dentro de la prueba lógica, así igual tenemos que colocar porque a eso Excel le llama valor constante. Voy a dar en este caso Enter, voy a desplazarme hacia abajo, y automáticamente ustedes pueden observar quién ha cumplido con lo que es la prueba verdadera y falsa, donde verdadero va a ser muy bien, y en este caso, si tiene menor que el 70%, va a colocarse la palabra no aprobó. ¿Queda claro para este otro tipo de ejercicio poder utilizar la función sí o tienen alguna consulta? ¿Los escucho? Gracias, gracias. Muy bien, miren. Gracias, Erwin. Gracias, Josué, muy amables. Muy bien. Vamos a hacer ahora este otro ejercicio. Quiero comentarles que dentro de las formas que les acabo de mencionar que podemos utilizar la función SI lógica, podemos también dentro de ella poder utilizar en su prueba lógica función y poder utilizar función en lo que respecta a las pruebas lógicas verdaderas y falsas. Fíjense acá, miren. Queremos evaluar, se desea saber si la población del departamento de San Salvador es mayor que la sumatoria de los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. Si es verdadero, la población de San Salvador es mayor que toda la zona de occidente. O sea, ese texto voy a tener que colocar. Y si es falso, dice que va a sacar con función promedio los departamentos, en este caso de Occidente. quiero que se den cuenta con la sintaxis que en este momento he colocado, cómo nosotros podemos, en este caso, trabajar con funciones dentro de lo que sería la función SI. Entonces, para poder realizar esta acción, este ejercicio me voy a posicionar acá. Dentro de él tenemos diferentes formas en las cuales lo podemos trabajar. Les voy a decir un negativo, pues, si usted quisiera hacer eso. Yo puedo seleccionar acá y realizar la sumatoria de estos tres valores y tener ya la celda acá en la cual voy a colocar que sea mayor, si es mayor o igual. Pero dentro de un ejercicio de un cuadro, jamás saque resultados afuera que no se encuentren dentro de la acción o de la hoja de cálculo, porque puede llegar a confundir al compañero por tener otros resultados fuera del cuadro que tiene. Quiero enseñarle que dentro de la función SI podemos crear también funciones y sumas y aún así poder obtener el resultado que nosotros queremos. Entonces, fíjense acá, miren, voy a igualar, voy a colocar en este caso la función SI. Y entonces, ¿qué me está diciendo? Que si la población del departamento de San Salvador, ¿en qué celda tengo el departamento de San Salvador? ¿En qué celda lo tengo? C8. Ah, muy bien. Entonces voy a ir a buscar a C8 y si me está diciendo que es mayor que la sumatoria de los departamentos, entonces voy a colocar mi operador lógico, que en este caso sería mayor. Y fíjense acá, miren, mayor, voy a utilizar la función suma que va a representar estos tres departamentos que se encuentran acá. Por ser una función en la cual aperturo un paréntesis, en este momento voy a cerrar lo que sería el paréntesis. Y ahorita le estoy diciendo, mire, San Salvador es mayor que Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. Si esto es verdadero, voy a abrir comillas y voy a colocar la población de San Salvador es mayor que toda la zona de Occidente. Voy a cerrar comillas. ¿Y qué me dice en mi prueba falsa? Que saque el promedio de los departamentos de Occidente. Lo único que voy a hacer acá después del punto y coma, colocar la palabra promedio e ir a seleccionar nuevamente estos tres, cerrar mi paréntesis de promedio y vean ahora cerrar mi paréntesis de la función SI que tengo. Voy a dar Enter y acá dice que es verdadero, que la población de San Salvador en este caso es mayor que toda la zona de Occidente. ¿Qué sucede si acá no está esta cantidad? Voy a colocar 100. Me va a sacar falso. ¿Y qué es falso? El promedio de esos tres departamentos. ¿Ha quedado claro cómo poder utilizar de diferentes formas lo que sería la función, en este caso sí, o tienen alguna consulta? Ah, ¿los escucho? ¿Ha quedado claro o tienen alguna consulta? Yo creo que en la medida que practiquemos, ahí se nos va a... Así es, así es. En la medida que ustedes vayan practicando, va a ir quedando más claro. No se preocupen que estos ejercicios en su momento se los voy a colocar en el aula para que puedan enviármelos ya resueltos. Yo tengo acá varios ejercicios adicionales que igualmente se los voy a colocar para que ustedes puedan practicar las diferentes formas en la cual podemos utilizar la función SI y que es importante poder en este caso analizar los diferentes escenarios que podemos llegar a tener para poder utilizar la función SI. Este día han aprendido a poder utilizar la función con texto, a poder utilizar la función con operadores, en este caso aritméticos, y poderla trabajar igualmente con funciones, ya sea dentro de la prueba lógica que me está en este caso arrojando o dentro de lo que sería el verdadero y falso. Pueden ustedes observar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos utilizar la función SI. El día de mañana vamos a aprender a poder utilizar esta función en su forma de verdadero en anidación, para que ustedes vean todas las formas en las cuales podemos anidar. Este día lo hemos aprendido solamente con operadores, texto y en este caso funciones. Voy a tratar también de poderles explicar cómo también podemos meter dentro de esta función lo que son las referencias absolutas y mixtas, que igualmente son de suma importancia, más cuando nosotros queremos crear una anidación dentro de lo que sería esta función. Muy bien, miren, entonces no quiero robarles más de su tiempo, les agradezco mucho, pido nuevamente las disculpas del caso por los inconvenientes que he tenido este día, pero creo que hemos podido solventar, pudiéndoles explicar lo que son las diferentes formas que tenía este día de lo que sería la función SI. Me voy a quedar entonces hasta acá, pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Buenas noches. Feliz noche para todos.